Hermanos muy amados, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la palabra de Dios en este día domingo, donde celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Pidamos a Dios nuestro Padre, por mediación de Jesucristo, su Hijo nuestro Señor, envíe su Espíritu Santo para que podamos vivir esa comunión que Él desea para todos sus hijos, para cada uno de los que hoy disponemos nuestro corazón a recibirle. Y vamos a invocar al Espíritu Santo, que es quien nos llevará al conocimiento pleno de la verdad, que es Cristo nuestro Señor, y quien nos permitirá también poder llamar a Dios Padre. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, hoy te llamamos, te abrimos las puertas de nuestro corazón una vez más, para que vengas, Señor, a traer la claridad, a guiarnos hacia la verdad completa, a disipar, Señor, la oscuridad, los errores, a manifestarnos el amor infinito que eres tú, derramado por Dios nuestro Padre Celestial. Ven y llena, Señor, este lugar con tu presencia, llénanos con tu gracia, llénanos con tu infinito amor, Espíritu Santo. Aparta de nosotros todo aquello que nos aparta de ti, y que este sea un momento, Señor, para crecer en tu conocimiento, en tu amor, y que esta palabra que vamos a recibir sea palabra que traiga vida en abundancia, paz a nuestro corazón y libertad, Señor, para todos los que hoy te buscamos con amor. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Vamos a tomar ahora el Evangelio para este día. Está tomado el evangelista San Juan en el capítulo 3 de los versos 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en la solemnidad que hoy celebramos como iglesia, esta solemnidad es para todos nosotros una profesión de fe que la hacemos constantemente. El creer en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, pero un único Dios verdadero. Y es el misterio del que hablamos. Cuando decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, es una profesión de fe que hacemos. Y si nos damos cuenta, en muchos de los saludos de nuestras celebraciones, está este saludo tan hermoso, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y todos decimos amén, porque es una profesión de fe. Pues qué hermoso poder acercarnos a este misterio y reconocer que tenemos un Dios que es único, pero que no está solo. Es un Dios que nos acompaña en todo momento y que se ha revelado como un misterio también, y es un misterio de amor. Y para hablar de la Santísima Trinidad, pues aquella definición que nos ha dado San Juan el Evangelista de Dios cuando dice Dios es amor. Para que Dios sea amor, queridos hermanos, debe haber una distinción. Y por eso en nuestra fe decimos que son tres personas distintas. Está la distinción de personas, y cada una de las personas divinas que comparten la misma naturaleza, la divinidad, la esencia, o como hemos llamado, naturaleza divina, un solo Dios, pero en esa distinción.
Al Padre le pedimos con todo el amor, tú que nos has creado. Al Hijo le decimos, Señor, tú que nos has redimido. Y al Espíritu Santo, a ti que nos has santificado o que vienes a santificarnos. Es la obra de la Santísima Trinidad en nuestras vidas. Dios es amor. Si no hubiese una distinción de personas en la Santísima Trinidad, si fuera literalmente como lo escuchamos, Dios sin distinción, único en ese sentido de que nos han hablado nuestros hermanos judíos cuando han hablado del monoteísmo, pero en ese sentido estricto de la palabra, donde no hay distinción de personas, como lo es para nosotros los cristianos, pues sería muy difícil entender también esta revelación que el Señor nos ha hecho. Para que Dios sea amor, tiene que haber uno que ama, uno que es amado y uno que es el amor. El Padre ama al Hijo y lo ama desde la eternidad, antes de la creación del mundo, del universo. Y ese amor que comparten es el Espíritu Santo, que es el amor personal de Dios. Y es la comunidad perfecta, que es nuestro modelo también a imitar todos los días de nuestra vida y que es algo muy hermoso, que nos acompaña y que nos revela esa misericordia, ese amor del cual Dios nos ha hablado. Pues qué bonito cuando escuchamos en ese camino de la revelación de Dios, cuando el Señor se acercó a Moisés allá en la montaña y Moisés le pide que le revele quién es, su nombre, y le dice allí escuchando esa voz, yo soy el que soy, soy el que soy. Porque Dios es desde siempre, el eterno presente. Después Dios va a pasar junto a Moisés diciendo estas palabras. Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia y lealtad. Esa es la esencia de Dios. Un Dios que nos ha amado tanto, que es misericordia, por eso el Padre envía a su Hijo. Envía a su Hijo por amor, como lo dice hoy la palabra, no para juzgar al mundo, sino para que todo el que crea en Él se salve y tenga vida eterna. Y el Padre, junto con el Hijo, pues nos comunican su Santo Espíritu. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Jesús nos reveló que tenemos un Padre que nos ama. Y nos reveló también que hay un Espíritu Santo que sería enviado después de su ascensión al cielo y que hoy acogemos con todo el amor de nuestro corazón. Acercarnos a este misterio de la Santísima Trinidad es muy hermoso en realidad. No lo alcanzamos a abarcar, si lo abarcáramos dejaría de ser misterio, pero lo creemos y lo profesamos. Es muy bonito. Cuando queremos ser llenos de Dios, lo llamamos Padre y le pedimos que nos regale su amor, y su amor es el Espíritu Santo. En otros momentos nos dirigimos a Jesús como el Hijo y lo vemos como nuestro hermano también, por el cual somos hijos de Dios nuestro Padre, y lo miramos como nuestro Señor. Y en otros momentos invocamos al Espíritu Santo también para que Él nos, aparte que es el amor derramado en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo nos guíe hacia Jesús, que es nuestro Señor, y que nos enseñe a conocer también al Padre y a amarlo con todas nuestras fuerzas. En medio de ese misterio nosotros estamos inmersos, el misterio de la Santísima Trinidad, y que podremos contemplar con toda claridad el día que nos encontremos todos nuevamente en el cielo. Esta es la fe que profesamos y que hoy celebramos esta solemnidad de la Santísima Trinidad, pidiendo siempre esas bendiciones más grandes. Y en este misterio del cual hemos hablado, que a lo largo de toda nuestra vida nos acompaña. Cuando llegamos a este mundo y recibimos de niños, quienes recibimos de niños el sacramento del bautismo, fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con la gracia de Dios, por nuestra fe, el día que seamos también despedidos para ese encuentro definitivo con el Señor, cuando Él nos quiera llamar a su presencia, será lo mismo dar gracias a ese Dios Padre que nos creó,
pedir a Jesucristo que nos redimió con su sangre preciosa y al Espíritu Santo que nos ha llevado a vivir una vida en crecimiento espiritual hacia la santidad para dar el paso a la entrada definitiva en el reino de los cielos conforme a nuestra fe, a contemplar ese misterio donde ya no habrán preguntas porque todo lo veremos con claridad y solo disfrutaremos de ese amor que nos ha sido prometido a todos nosotros. Pues que hoy el Señor esté en cada una de nuestras vidas y que podamos seguir profundizando en este misterio de amor y dirigirnos a nuestro Dios así en esa forma. El único Dios verdadero en tres personas distintas que nos comunica todo su amor, toda su gracia en quien creemos, a quien entregamos nuestra vida y hoy podemos llamar Padre, a quien podemos llamar también a Jesús, el Hijo, nuestro Señor, e invocar también al Espíritu Santo, que es quien nos ayuda para decir, llamar a Dios Padre, Abba Padre, y a Jesús como nuestro Señor. Queridos hermanos, que la gracia del Señor esté en cada uno de sus corazones, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden permanecer en la paz de Dios.